¡Qué estilo! ¡Bienvenido! ¡Adelante, mire! No tengo micrófono. Bueno, puesto. Proyecta. ¡Adelante! ¡Buenas noches! ¡Eso! Esto. Hola, ¿qué tal? Vamos a saludar a la cámara porque nadie saluda esto. Sí, claro. ¿Qué tal? Angelina, hola. Que bueno, No me puedo levantar, no me puse el blume hoy. Oh, está bien. Irán, eso sería rating. ¿Tú conocías a Angelina? Bueno, la vi en el post que hicieron ustedes. Tuve un problema en la casa. ¿Tú ahora no viniendo conoces a Angelina? No la conocía, yo no. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo anda? Igual, ay, que mando tan mira, fría. Mira, sí, porque lo vivo. Mucho frío. Mira cómo lo tiene, mira, hablando bajito. No, atiéndeme a mí, Irán, vea. Mira esto que va a pasar. Te voy a dar mi micrófono, Pipo. Ay, Dios. Ven, ah, eso es porque se quiere salir de aquí. Que no, 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 que no quiere salir de aquí. No se sale a publicar. Ya, Michelle, ven. Pero tú estás nervioso. No, que se vea. Claro. Muy nervioso. Pero claro, ¿por qué? Por Angelina, por Irán. Por Laura. No. Debe ser Angelina. Chocha, Wash. Dice que Chocha trauma. Irán, atiende un segundo. Apunta con se está revelando el mismo. ¿Qué hago? Coge un papel cualquiera y apunta. ¿La fecha de hoy? La fecha de hoy que yo te di mi micrófono. Ok. Ay, eso te va a salir. Porque conociste a Angelina. Ojalá no esté tan enfermo como yo pienso. Buenas noches, gracias por invitarnos aquí a este show. Siéntate por acá. ¿En serio? Este es... Oye, qué vacilón. Oye, a mí no me pudieron invitar el día que no venía la gente con los ojos claros. Como hay gente con ojos claros. ¿Tú tienes algún problema con eso? Me siento menos porque no tengo los ojos. Pero yo no tengo problema con la gente que no tiene blume. ¿Por qué tú tienes problema con la gente que tiene blume? Yo no te dije que te pusieras calzoncillo tampoco. No, a mí nadie me... Bueno, da, ok. Déjame explicarte una cosa. Ustedes que van a estar ahí sentados. Cuando estas parejitas se sienten en el sofá, eso se pone caliente. Ok, vamos para allá. Nosotras contra ellos. ya hicimos un club de las In Bloomers. Vamos, es un movimiento, las In Bloomers. Dale, venga. Dale, yo no tengo lío, mamá. No tengo lío, mamá. No, o sea, no era una orden. No era una orden, era una expresión. Tienes que. Me voy a controlar un poquito. Mira, lo más gracioso de todo esto es que está Marina allá en la cocina. Cosita. Y Laura le está tapando los oídos. No. Marina estaba dormida y cuando entré se despertó. Marina, conoció a Marina en la barriga. Vientre de su mamá. En la barriga. No la había visto todavía. ¿En qué lindo te salió eso? Él está poético. Ahora, atiéndeme, tú y yo. Y eso fue con la zurda. Eso es un orgullo del padre. Qué lindo te salió eso. Es una belleza. Y no, qué bien se portan. Oye, yo quiero decir algo ahora un momentico antes de empezar. Qué bien se portan los niños en esta casa. Y eso dice muchísimo, muchísimo de ustedes. Porque no es fácil. No, de verdad. No es fácil tener niños chiquitos. Y me encanta cómo los están criando. Porque los niños no se pueden poner en una burbuja. Los niños tienen que tener bulla, chusmería, música alta, salitre. Todas esas cosas que nos identifican para que puedan seguir y ser suceso en la vida. ¿Ves? Sobre todo el salitre. Salitre conserva. Claro. ¿No? Sí. Caballero, esta noche compartan. Usted comparta para que no se pierda ningún detalle. Ahora es que esta noche se pone buena. Lo que usted vio hasta ahora. No, voy a compartir. La noche ya estaba buena. Sí, claro. Déjeme explicar. Pero ahora. Yo creo que más buena. Más buena. Se va a poner más buena. No, más buena no puede estar. Conmigo, Ernest. Claro, como Ferde y a Michelle estaban nerviosos y le temblaba la quijada porque no tenían absolutamente nada que decir acerca de la clase magistral. Buscaron respaldo. Que está dando Angelina. Entonces dice que a partir de ahora que se pone bueno el programa. Buscaron respaldo. Protesten en el chat. Por favor, protesten. No estoy compartiendo. Esto es una noche de guerra de los sexos. Ahí está. No, pero una no. Noche de guerra de los sexos. ¿Pero por qué hay que fajarse? No, de guerra sabrosa. Mira, de los sexos. Ah, guerra sabrosa. Guerra ese sabrosa. Es un nuevo término que no conocía yo. Mira, a ya ver. Empezaron. Dice Mercedes Rodríguez Chu. Dice, ay, Dios mío, el amor de mi vida de jovencita. Hijo de Daisy Granados y de Pastor Vega, director de cine cubano, director de retrato de Teresa, su mamá y papá, actorazo de televisión y cine cubano. Bueno, sí. Y Teresa, ¿cuánto dinero tiene en la cuenta? Nada. Pues sí,
yo he descubierto ahora con estas cosas de las redes sociales y eso que mi target ya ha cambiado. Yo sí, ya ha crecido en edad y en volumen. Yo he tenido más seguidores últimamente y digo, no sé, mi target va de la gente de 60, 85 años y no me da pena decirlo. Las cosas están cambiando. No me trate de usted porque entonces vamos a empezar a faltarnos el respeto y eso no es justo. ¿Por qué te va a dar pena? A mí me encantaría ese target. Todos los sugar daddy son de 65-80. Sí, pero los sugar daddy tienen dinero. Bueno, pero ese es el target que yo quiero, hijo. Ese es el target que yo estoy buscando. Entonces no sea pene. Entonces. No, siempre. Exacto. Siempre. Irán, mi hermano. Okay, qué sabroso tenerte esta noche acá, de verdad. Gracias por invitarme. Y invitarte a la casita de la cultura de Westchester. Nosotros somos muy amigos y hace un par de semanas estuvimos juntos un fin de semana conversando, descargando. ¿De semana? Hasta. Sí, hace un par de semanas, y la última semana. Sí, semana tras semana. Hemos estado. Estamos a punto de casarnos. Estamos a punto ya de casarnos. Y yo quería invitar, bueno, Maca y yo queríamos invitar a nuestra casita de la cultura, porque Irán, aparte de ser el gran artista que es, que vamos a estar hablando, es un ser humano espectacular, y forma parte de una familia que yo particularmente quiero mucho a todos. Tuve la oportunidad de conocer en vida a su padre, Pastor Vega. Me considero amigo de su mamá, Daisy Granado, que quiero muchísimo, de su hermano, que por favor, Herón, que jugamos pelota juntos, y de Aarón Vega, que vive acá en Miami. Entonces es un placer tremendo, de verdad, tenerte acá en la casa y pasar un ratito contigo, porque siempre descargamos en casa de Ariel o por aquí, pero acá en la casita de la cultura. Claro, no, para mí es un gustazo hablar con ustedes y tener la oportunidad de compartir con ustedes sin gritar. Sin inventarnos la madre, sin decir malas palabras, sin que Fetecá me ofenda, ni yo ofender a Fetecá. Entonces, nada. Porque, Fede, un vasito de agua para que se eleven, porque la tienen que coger contigo. Sí, por favor. Ojo, antes de que sean. Pero qué lindo te ves cuando te pones con esa voz así. Tengo el privilegio, a mí. Yo lo digo siempre, yo imito a César Évora siempre. No, fue un chiste. Óyeme, en no, el chat. Mi respeto, César. En el chat está Mónico Pino. ¡Oh, que te manda un mi besazo. Gran amigo! Y Aarón Vega también está conectado. Aarón, un beso. Mi hermano Aarón. Besito a Mónico, yo conozco. No? Mónico es muy lindo. Mónico es lo mejor del mundo. Mónico es súper simpático. Es una de las personas que más alegría ha brindado cuando la gente de verdad está pasándola mal. Y estoy hablando de momentos que estábamos en Cuba pasándola mal y Mónico nos hacía reír antes de ser este personaje que es maravilloso, que todo el mundo conoce ahora. Mónico nos hacía reír sin ganar nada. Tremendo tipo. Creo que se merece todo lo que tiene ahora. Sí, sí. Y mi hermano, nada, toda la bendición familia. Del mundo, mi familia bella. Irán, sí, precisamente, ya. Hablando de hermano y la familia, brother. Ajá. Esa familia tan linda, pastor. La que mejor se tiene de lejos. La que te ama, la que tú adoras. Yo tengo una sorpresita ahí para ti después. Dale, qué sé, yo sabía. La familia, brother, mira eso. A ver. ¿Qué, cómo no? ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros, la gente que te está viendo? A los socios que están descargando a esta hora. Ay, con nosotros, Dios mío. De tu mamá. De haber nacido de esa mujer extraordinaria como es Daisy. De ese hombre espectacular, pastor. De esa familia de tus hermanos. Venir de ahí. Ese niño, porque tú eres el menor. Sí, y sigo siendo un niño. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Yo todavía juego PlayStation. A ver. Ahí tienes el último. Sí. ¿Dónde lo conseguiste? Se llama Sin Bloomer y lo están vendiendo en el. No, mentira. Primero que todo, quiero decirte que con todo respeto, todos los chistes que yo te haga es con todo respeto. Jamás quiero que te sientas mal conmigo. Es que nunca me has respetado, por eso no sé qué es eso. Por eso. Yo te respeto hasta que tú te dejes. Y no, te digo, o sea, vivir en una familia así es una maravilla porque, por ejemplo, de mi papá aprendí a ser libre, de mi mamá es una de mis mejores amigas, o creo que es mi mejor amiga. O mi mejor amigo, ¿sabes? ¿Me puedes explicar esa foto? ¿Cuál? ¿Esta? Niño,
¿Qué es eso? Bueno, esto fue en Santa Fe. Esto nos dejaban, imagínate tú, en la... O sea, tienes un poco de como... De no, ese es Herón. No, ese es el del medio es mi hermano Herón. Sí, tú eres el del lado allá. Yo soy el del short sí, de... Sí, es la misma sonrisa. El del short del muñequito Mickey. Pero no entendí. Ajá. No entendí. Nada, eso, nos disfrazamos. Siempre nos poníamos a divertirnos. Ah, yo pensé que era como que algo que se hacía en Cuba. Porque tú sabes que yo salí de Cuba muy chiquita y coño, me perdí ese... Sí, sonido. Era algo que se hacía en Cuba, disfrazarte con lo que encontrara. Ah, yo pensé que era como que iban a hacer algo, ese, porque lubricante, cuchillo, ¿qué es lo que van a hacer? No entendí. Ve, tú siempre mala cabeza. ¡No! No, fue bonito. Fue y es bonito. O sea, yo no paro de tener satisfacciones de estar dentro del círculo de esta familia. Es maravilloso. ¿Qué te digo? Tu infancia, esa etapa de Irán, el más chiquitico, el menor de los hermanos. Esa etapa donde Irán aparece en Retrato de Teresa, conocer a Adolfo y Labrador, uh-huh. Trabajar con tu papá, con tu uh-huh. mamá. Eso fue una suerte del azar también, ¿no? O sea, yo tenía 5 o 6 años, creo que 5 años, y la única indicación que dio mi papá fue no mirar a la cámara, ¿no? Y de alguna manera... Entendimos ese juego y así fue como se desarrolló eso. O sea, no había mucha conciencia ni actoral, ni había entrenamiento, ni y después descubriendo, ¿no? En este mundo de la actuación, descubriendo cuáles son los procesos de un actor, te das cuenta que precisamente es eso lo que hay que tener para lograr una actuación espontánea o que la gente la sienta. Es sencillamente jugar como un niño y no mirar a la cámara. Irán, y en ese momento trabajaron los tres juntos. Herón trabajaba y Irán sí, también. No, los tres. No. Los niños que se suben a la litera y eso. O sea, esos niños, claro. Los hijos. De hecho, yo no sé si tú sabes que hay una anécdota muy bonita, porque Profecías de Amanda es como una especie de segunda parte de Retrato de Teresa. Uh-huh. Profecías de Amanda se filmó en Santa Fe, en la misma casa de Retrato de Teresa. Y participamos todos. Estaba Herón, estaba Adolfo. De hecho, creo que fue la última película donde Adolfo trabajó. Sí, sí, y entonces fue como una segunda parte, como hacer un homenaje a aquella película que de alguna manera cambió la manera de ver los cubanos a la mujer. Sí. Creo yo. Sí. Tú, ese Irán jodedor, porque Irán es un tipo muy jodedor, muy simpático de siempre. Fede tiene anécdotas luego de la etapa de ellos. Anécdotas contables. De la etapa de la escuela. Él no me conoce, él no sabe quién es. De la etapa esa del preuniversitario, de toda esa etapa. Ese Irán jodedor, tú eres el más maldito de los tres. O sea, Herón, Aarón y tú, el más jodedor, el más simpático. El más simpático, no, el más jodedor de los tres, ¿eres tú? Yo no sé si es el más simpático, pero sí es el que más golpe he agarrado. Yo te iba a preguntar. Hacerte el cómico opuesto. Mira, y entre los hermanos recibiste golpe tú de ellos. Claro, no, lo que pasa es que eso es muy cómico porque al chiquito le enseñan que no se deje y entonces... Claro. Ya es un problema, los grandes ya dicen, ¡ay! ¿Para qué le enseñé? Entonces, yo creo que hay una anécdota bien bonita. Mi hermano Aarón y mi hermano Herón, o sea, como hermanos mayores, al fin, no permitían que nadie me hiciera daño. Pero a la misma vez también me enseñaron cómo no permitir eso yo mismo en mi entorno si ellos no estaban. Entonces, era muy cómico. Porque yo prefería que estuvieran ellos. Herón siempre ha sido guapetón. Nosotros no, Herón te defendía. Te yo creo que Herón es. Y que mi hermano mayor no se enoje, y eso ahí lo hemos hablado. Creo que Herón es uno de los hombres más sinceros que yo he conocido en mi vida. Herón, sí, mi socio. Protector.
Tú sabes que, bueno, tú sabes, realmente yo, bueno, cuando hicimos aquella serie, Aarón y nosotros nos hicimos muy amigos, Aarón y yo lo quiero mucho, Aarón. Después nos hicimos el equipo de pelotas, jugábamos, pelotas juntos. Pues Aarón es tremendo pelotero, muy así bueno, como tú eras. Y eso para que la gente lo sepa y tú le cuentes las anécdotas de que tú eras tremendo futbolista. Bueno. Tú eras el Messi cubano del Vedado. El Messi cubano del Vedado. El casi Messi. El casi Messi. El casi Messi. Yo era la Sigi, no el Messi. Ah, no. Eso es machista. Mira, no. Yo jugué fútbol. No, a ver. Mi carrera deportiva. Yo quería ser deportista. ¿Quería ser futbolista? Yo quería hacer algo diferente que no hiciera mi familia. Entonces, deporte. Y empecé a los 6 años enclavado junto con Aarón. Nos fuimos a queríamos ser clavadistas. Entonces, cuando nos dieron la EIDE, ¿te acuerdas que te becaban? Y que nos becaban de esa edad, ni muertos nos íbamos a ir becados, ¿no? Entonces, renunciamos a eso. Yo entré en atletismo, Aarón entró en pelota. Y cuando yo empecé a correr debajo del sol tanto tiempo, vi que estaban jugando fútbol y me atrajo más el fútbol y me pasé para el fútbol con un maestro maravilloso que se llamaba Abayí, que lo recuerda. Era, eso era ahí en el Vedado. En el Martí, en el Parque Martí. En el Vedado Malecón. Ajá. Hey, Malecón. Ajá. Y Abayí me dijo, tú eres muy, muy chiquito para el fútbol, para lo que yo quiero. Entonces, cuando vio mis tiempos de 100 metros, yo era un muy buen corredor de 100 metros. Y cuando vio mis tiempos de 100 metros, me dijo, no, espérate, tú estás chiquitico, pero eres una bala. Ajá. Y ese señor me enseñó una cosa que a mí me ha servido para toda la vida. O pasa el hombre o el balón, pero los dos juntos no. Sea falta o no. Los dos juntos no pasan al área. ¿Ah? Entonces eso te sirve para la vida también un poquito. Sí, claro, tremendo concepto eso, pero bueno. ¿Y creciste? O sea, entonces empezaste a jugar fútbol. Empecé a jugar fútbol como hasta... ¿Eras número 10? Yo... No, no, para que tú veas, yo era último hombre. ¿Eras defensa central? Yo era defensa central. ¿Eh? Yo era defensa central. Wow. Si atrévete a saltar al lado mío y yo no salté, se te fue el caballo. ¿Y entonces cómo se termina el fútbol? Aarón sigue jugando pelota. Aarón jugó pelotero. Un peloterazo, era el mejor shortstop que había en el equipo Plaza, súper reconocido. De hecho, hizo el equipo Cuba sub-17 o sub-16, algo así. Y bueno, por estas cosas que hay en Cuba, en Cuba no, en el mundo, un buen deportista tiene que también ser un buen estudiante, entonces... ¿Aarón era malo? No es que éramos malos, es que nos gustaba más el deporte y nos fugábamos para ir a jugar. Nos fugábamos para ir a jugar. Y después te preguntaban, ¿8x7 cuánto es? 43, no, 56. ¿Ves? Ya estamos mal. ¿Cómo se escribe destrozo, Fede? ¿Qué? ¿Ves? No, poner aquí ahí respecto a lo que estaban hablando de Aarón, porque son personas que conozco de toda la vida, son personas a las que me unen amistades más de 30 años. Y yo quería decir, si uno pudiera regalarle a una persona un sitio, digamos, privilegiado en el deporte, por lo que uno siente que esa persona ama el deporte, Aarón se merecería estar en lo más grande de la pelota. Sí. Pero, Irán lo podrá decir. Tú lo ves, por ejemplo, eso que tú me estás diciendo me llama la atención porque, por ejemplo, mi hermano Aarón era muy famoso en la pre-Eide, donde estábamos, en Guerrilleros de América. Y yo recuerdo que cuando jugaba mi hermano, o sea, era una convocatoria. Yo, Irán, te lo juro, yo... Y hacía jugadas personas, que yo se las vi. Claro, he visto pocas personas que se dediquen profesionalmente al deporte, que desprendan tanto amor por el deporte, específicamente por el béisbol. Lo de Aarón con la pelota, o sea, Aarón es un tipo que más que disfrutar la pelota, la sufre. Sí. Lo de Aarón con la pelota es una cosa... Tiene que ser perfecta. Y tiene la bendición ahora que tiene... Eso te iba a poner. Gracias, mi macabella. Tú sí,
Menos mal que hay una persona decente aquí. aparte de ti. Chuma, ¿no? Ha dicho chuma todos aquí. No, para nada, decente. De la chumería no te. Me gusta oír esas cosas. Eso. Ahora la vida lo premió a la vida lo premió ahora porque. Yo no creo que es que la vida lo premió. También en su esfuerzo, que desde chiquitito le está poniendo una pelota en la mano, tiene a su hijo que se llama Cian Vega, que está haciendo una carrera increíble dentro de la pelota cubana, a pesar de todas las trabas y todos los problemas que sabemos que el deporte cubano está atravesando, o todos los rubros cubanos están atravesando en este momento. Pero ese niño se está destacando. Casi llega a Industriales, el equipo grande de ahora. Está en Juvenil de Industriales, sí. Es cuarto bate, sí. Champion de impulsada, Cian Vega, mi orgullo. Te hace feliz, ¿verdad? Súper feliz. Hace poco tuvimos a... Orgulloso. El pitcher, ¿cómo se llama? Dios mío. René Arocha. Hace poco tuvimos a René Arocha en el programa. Y cuando terminamos el programa, nos quedamos afuera un ratico, tú sabes, Irán, tomando un traguito ahí, conversando, y un momento en que me mira y me dice, ¿tú conoces a Jerón Vega? ¿En serio? Sí, no sabía no. Eso. No sabía. Nos lo dijo a nosotros, en serio, te lo juro. Oh, pero eso es lindo. Claro, es nuestro amigo, dice, yo pocas veces he visto a alguien que sepa tanto pelota como ese bicho. No, mi hermano tiene un nivel de conocimiento y de, es un estadista. Sabes, se conocen personalmente, se escriben, hablan, era un... O sea, pues nada, Perón con la pelota es una cosa muy, muy... Bueno, yo quiero... Y bueno, y estamos hablando de Perón y de mi sobrino, pero también mi hermano mayor, creo que para mí es una cosa grande también para ver, ¿no? Está haciendo una vida que admiro. Él está llevando su vida de una manera admirable. Tiene dos hijas maravillosas. Con su permiso. Una esposa maravillosa, sí. Yo quiero que mires para la pantalla y veas esto que... Te estoy viendo, Tito. No, mira a ver lo que vas a ver ahora. A ver. Mira lo que vamos a ver. Hola, hermano querido. Bueno, mira, no lo veo. Te digo que te envío un video de sorpresa. No sé qué mucho decir, solo que te portes bien por ahí, como tú sueles hacerlo. Y nada, que pongas el nombre de la familia en alto, como tú sueles hacerlo. Te quiero mucho, hermano. Un beso grande. Besos a todos por ahí. Los quiero mucho. Bye. Qué vuelta, mi hermano. Qué hola, Cere. Nada, mi hermano, tú sabes que te quiero mucho. Te quiero un mundo. Hace mucho rato no nos vemos. Aunque sí por las redes sociales y por WhatsApp y eso, pero tengo muchas ganas de verte personalmente, de darte un gran beso, un abrazo y de irnos por ahí de parranda. Sabes que te quiero un mundo y gracias por siempre estar presente en nuestras vidas. Te quiero de todo corazón, mi hermano. Un abrazo bien grande. Bye. Chévere. Voy a corregir a mi hermano mayor. El nombre de mi familia no hay que ponerlo en alto, ya está, hace mil años. Y no es por un problema de que se propuso nadie hacer eso, es que es parte de ciertos momentos del cine cubano, ciertos momentos de la cultura cubana. Y yo me siento orgulloso de eso. Y no hay manera de tirar eso por tierra, hagan lo que hagan. Qué bonito. Te quiero, me alegra muchísimo que, fíjate que todo cayó, hablamos de los hermanos. ¿Qué cosa? Parecía planeado. No está planeado, esto es espontáneo, esto es, pero bueno, estaban ahí y qué bueno que pasó. Y sí, yo quería decirte eso mismo, más que yo estábamos hablando hoy. Tu familia, o sea, Maga nace en una familia similar, con digamos, sus abuelos, su mamá, su papá, el poeta que es, el patriota que es, su mamá. Pero por ejemplo, yo que mi papá no es una persona conocida, o mi mamá, o sea, el nacer en una familia así, cuando nacen ustedes, por eso yo te hago este intro. Porque lo he hablado mucho con Maga. ¿Te costó más o te pesa? O sea, ¿pesa mucho el apellido?
Es como lo que... ¿Te abre las puertas o te la cierra? Es como lo quieras llevar. Yo pienso que... ¿El compromiso? Yo pienso que... Mi papá decía una cosa, y hablando de béisbol otra vez. Mi papá decía, el hijo de Luz de Gurriel, si no batea, no hace equipo, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas caen por su propio peso. Es posible que en algún momento ser el hijo de, o el primo de, o que te recomiende a alguien, te pueda ayudar a entrar a un lugar. Pero si tú llegas a ese lugar y no sabes y no tienes las herramientas para dar y para servir y para brindar el servicio por el que te están pagando y por el que te recomendaron, yo creo que es una responsabilidad muy grande. Entonces, sí, a veces te ayuda, pero a veces, es del carajín. Es del carajín, ¿no? Porque imagínate, unos pueden decir, es el hijo del pastor y de Daisy. Es así, porque es como un estigma que tú tienes. Sí, pero también está el que dice, el hijo del pastor. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Uno no, y otro es, O sea, eso tiene, es complicado, es ambiguo, es muy ambiguo y puede pensar. Sí, llegó donde llega, claro, con los padres que tiene. Claro, y sí, es difícil. De alguna, llegaste a contar. No, mentira. De alguna. Es mentira. Mira, por ejemplo, yo entré. ¿Y un pecado que te ayude? No, para nada. Imagínate que mi hijo disfrute de mi dinero que yo hago, o sea. No, está maravilloso. Eso es lo que te pudieron ofrecer. No, yo siento que tú no puedes renegar de tu estilo de vida, ni de tu familia, ni de tus raíces, ni de nada. Ahora, por ejemplo, cuando yo entré en la televisión, yo venía de un momento de mi vida que yo no sabía ni qué iba a hacer yo con mi vida, ¿no? Y me hicieron un casting para la televisión cubana para entrar en un show que se llamaba Contacto. ¿Empezaste ahí en Contacto? ¿Verdad? Empecé en Contacto. Y me hicieron este casting y hablé yo con el productor y le dije, mira, yo no quiero salir con mis apellidos. Claro. Yo quiero llamarme Irán. Uh-huh. Y ni siquiera Irán, como es mi nombre, que es con M al final, yo quiero Irán. Bien. Porque no quiero ser Irán Vega Granado. Claro. A ver qué pasa. Ya. Que la gente no diga, esto es aquí. No, por... No por los miedos de puntos de comparación ni por nada, es sencillamente yo quería empezar a hacer yo mi carrera, yo. Y estuvieron de acuerdo y así salimos como Irán. Y después, como un año y medio después, entonces ya descubrimos. Mira para allá, Dios mío, qué bueno. Ahí no había filtro de Instagram, eso era going. Yo tenía ahí, no sé, ¿qué te gusta? ¿20 años? 20 años, ahora 47. ¿Tú tienes 47 ahora? 47. ¿Qué tengo? ¿Estás? Te ves súper bien. Sí, parezco de 46, ¿verdad? Te ves todo. Y no sé, bueno, ahí tienes 20 años, caballero. Ahí tienes 20 años, obviamente. También he rodado más que tú, ojito. Tú te ves más jovencito que yo porque tú... ¿Tú te has cuidado? 20 años, ¿cómo tú recuerdas ir a Fernández? Se llamaba. Haz una anécdota simpática. ¿Me envidia, vivo? Mentiroso. Manito premio, Tom Patina en swing, no te puedo explicar. Mentiroso. Era patinador, ¿verdad? Sí, porque. Ariel me lo contaba. Claro, estamos hablando de deporte y él, de clavo, no sé cuánto más. Pero, o sea, el recuerdo que yo tengo de Irán con el deporte es todo el tiempo ligado a esos deportes que no son asumidos como. Como deportes oficiales. Exacto. Tradicionales. El fútbol en Cuba era muy mal apoyado. Irán era montón patines. Y después lo que le gustaba a las muchachitas. Y después hice el equipo nacional de hockey sobre patines. ¿En serio? No, pero cuéntame eso. Bueno, yo salí del equipo de fútbol y este señor ha sido de todo. Tengo una amiga que me dice, ¿qué edad tú tienes? Le digo, 47. Dice, ¿en qué tiempo tú hiciste todo eso? Bueno, nada, 4 años para cada cosa. Dios. ¿Cómo te llevó hockey? Yo salí de fútbol y
un amigo del barrio se puso a patinar, qué sé yo, y yo dije, coño, yo quiero patinar. Lo veía patinar de espalda y qué sé yo. Oye, eso está súper chévere. Y nos pusimos a patinar y me encuentro con una barahunda de maravillosos delincuentes. Y digo delincuentes porque eran adorables, gente libre, que patinaba por las calles de La Habana y nos enganchábamos en las guaguas y tomábamos el Prado y el Capitolio era nuestro y la policía corría atrás de nosotros. Pero en ese momento en Cuba, o sea, hoy te encuentras en Cuba. Sí, en ese momento no había, novedoso, claro, no había gente. No había, de hecho, los invito, hay una página en Facebook que se llama Patinadores Cubanos y ahí están todos los patinadores de aquella época. Y entonces, bueno, nada, el Inder, o no sé qué, creo que debe ser el Inder, dijo, coño, todos estos delincuentes que saben patinar también hay que meterlos en algún lugar, ¿no? Y entonces hicieron varios equipos, hicieron para las novias de estos patinadores que también patinaban, o para las amigas, hicieron el equipo de patinaje artístico. Hicieron el equipo de patinaje de velocidad, que por cierto, uno de los récords de América Latina es de un cubano que no fue reconocido porque era, no podía viajar en ese momento. ¿Por qué? Porque no era afecto a la revolución. ¿En serio? Y Arnaldo, sí, Arnaldo está, él sabe de quién estoy hablando. Y un récord maravilloso en velocidad que no se lo es casi irrompible y no lo conoce nadie, vive en Centro Habana, Arnaldo, mi hermano, y muchas cosas más. En esa etapa fue dura. En Cuba se desarrolló el patinaje a un nivel. De hecho, iban equipos americanos, el equipo, no me acuerdo de qué estado fue, pero nos fue a entrenar allá y se quedaron locos porque era, imagínate tú, el portero de nosotros era un campeón de ciclismo, que ya estaba viejo para ciclismo, pero era un animal que era del tamaño de la portería. Entonces aprendió a patinar y se hizo portero. Y viajó el mundo entero, pero teníamos en el equipo, como éramos patinadores de la calle, había gente que tenía récord, como Arnaldo, como muchos otros que pudieron solucionar sus problemas y pudieron viajar y pudieron hacer, pero Arnaldo de alguna manera era un poco más contestatario que nadie y un poco más rebelde y no quería su mano torcer. Y es uno de los mejores patinadores del mundo y nadie lo conoce. Yo le quiero hacer una pregunta. Ahí, chala. ¿Con Blumen o sin Blumen? Sin Blumen, porque te dije que no tenía puesto. Mira, a mí me da mucha curiosidad, porque sí. Yo siempre digo a la gente, a lo mejor usted no sabe, ellos saben. Yo salí de Cuba a los 10 años, de Cuba no sé nada. ¿Me entiendes? Pero no, yo salí a los 23. Bueno, pero hice lo mismo que tú. Usted, no, pero es que usted hizo muchas más cosas en Cuba que gracias. Yo, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo, quinto grado y salí. Uh-huh. Entonces, la pregunta que siempre me gusta hacer a los cubanos, especialmente a los actores cubanos que llegan acá a los Estados uh-huh. Unidos, ¿crees que tú, son una pregunta compuesta, sígueme, ¿crees sígueme. Que tu vida hubiese sido diferente? Primero, ¿te crees successful? ¿Cómo se dice eso? Exitoso. ¿Te crees ¿Te consideras exitoso en lo que tú haces en Cuba? Mm. Y número dos, ¿crees que hubiese sido igual de exitoso en lo mismo acá o no te hubiese importado el éxito que tuviste en Cuba? ¿Hubieses querido ser una gente regular en los Estados Unidos? Bueno, primero te voy a aclarar un momentico una cosa. Uh-huh. Yo me fui a los 20 y pico de años para México. Ahí viví durante 17, 18 años y hace 5 años estoy aquí. Ajá. Hace 9 que no voy a Cuba o por ahí, no sé, 6, 5, 6, no sé. Es un número que no recuerdo. Sí, es que eres muy joven también. Pero, gracias mami, tú tienes un buen gusto de carajo. Y lo que te quiero decir es, por ejemplo, también pienso que el hubiera no existe. Me fascina mi vida, me fascina
la gente con la que estoy rodeado ahora mismo. Me fascina el presente. Creo que es el único futuro que tenemos. Te hago la pregunta para que me responda lo que yo quiero. Si no te digo, para que me... Ah, no, no. Mejor vamos a hacer una cosa. Dime qué quieres oír. Mira lo que quiero oír. ¿Qué es lo que me pasa con muchísimos actores cubanos, verdad? Uh-huh. Hubieses dejado todo, porque obviamente estás acá en los Estados Unidos. Uh-huh. Hubieses dejado todo lo que viviste en Cuba, por uh-huh. ejemplo. O piensas que lo hubieses querido y hubieses tomado la misma decisión. Esa es la palabra que estás buscando. Uh-huh. ¿Hubieses tomado las mismas decisiones, hubieses seguido la misma carrera acá en los Estados Unidos si hubieses venido más chiquito? Porque yo digo, en Cuba yo nunca hubiese podido ser el tricono, obviamente, pero acá pude. Ah, tú eres... Niño, yo no soy Dora de Explora, te dije que no era de Disney. ¿Y el tricono? ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Sí, Angelina. Claro, nomás eso se me está subiendo la temperatura. No, 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 en serio. Yo entendí tu pregunta. Fue un chiste malo. FTK, no lo sigas embarrando. Quiero decirte algo. Mira para acá. Ahora Pedro te dice, tiene tremendas películas Angelina. Angelina no es una actriz porno. Angelina es una mía nuestra que además es actriz porno. No, no, sí, es, video, no es porno. No, no. Mira. Dame el sofá. Permiso, un segundo, permiso. Angelina, para que Irán entienda, tú le puedes hacer el mono, el cómo es porno. Tú eres el mono porno, tú eres al top, ¿verdad? Si me pagan. A mí también, de gratis nunca. Entonces, mamá. Okay. Mono, no, entonces, mamá, no es una orden. Te dije que tenías que explicarme que yo me tiro con agua. Mira, voy a poner este vasito por aquí que no se me quede, por Dios. Ay, eso por ahí. Entonces, mira qué es lo que sucede. Existen monos. ¿Cómo hacen monos? ¿Tú nunca has visto un mono, niño? ¿Cómo no habías algo? Sí, pero también recuerda que hay monos mudos. No, el mono que no es mudo. No, ¿cómo es el UAA del mono? UAA. Sí, las manitos, para el mono porno no va a ir las manitos. ¿Cómo es? El mono es Entonces es lo mismo, pero ponle sensualidad. Dale. ¿Viste? Chico, pero ese mono me supo con todo. No, claro. Chica, porque es un mono mongo. Mira, lo que para responder a tu pregunta. Sí. Yo sí siento que yo hubiera sido un gran deportista. Ajá. Si hubiera nacido en una nación que apoyara eso. Tú sabes, si hubiera tenido un patrocinio, si hubiera tenido un escape, a lo mejor, no sé, una universidad, una secundaria que apostara por uno, ¿sabes? Era muy difícil. Lo que dice FTK, era muy difícil ser futbolista, era muy difícil ser patinador. Pero yo entiendo perfectamente la pregunta de ella y creo, brother, que tienes que quererte un poquito más. ¿Cómo que creerme? No entiendo. Quererte un poquito más y las cosas como son. En el momento que Irán se fue de Cuba, Irán era Irán B. Sí. Estaba pegado al cielo. Ah, mira, tengo una nota. Déjame hablar. Una nota. Se fue a México y también le fue súper bien. Irán, te fue bien, bro. Sí, no. Es lo que le estoy diciendo. O sea, no solo el hubiera no existe, sino que yo no me quejo de ninguna etapa de las que yo he vivido. Incluso las malas, que ni siquiera recuerdo que fueran malas. O sea, no voy a entrar con esa onda trillada de que las malas temporadas eran de aprendizaje. No, es que fueron así. O sea, yo aprendí mucho, conocí mucha gente maravillosa, gente que ya no están, gente que sí. Me duele que hay gente que ya no están, claro. Gente muy inteligente que ya, o sea, pero sí dejaron lo suyo ahí. Entonces yo no me arrepiento de nada de lo que tengo, ni lo que perdí, ni lo que me he dejado de ganar, que no lo veo como lo que perdí, sino no he querido ganarme. Pero tú dijiste ese mismo comentario que tú has hecho, que aprendiste, necesita ser cierta persona, ahorita cierto nivel de madurez para darte cuenta que uno en la vida no pierde, que uno en la vida... Ah, no, eso es ahora. Yo te estoy dando esa respuesta ahora. Hace 20 años atrás yo podría haber dicho... ¡Fracasé en esto!
que, ah, ¿qué dices? ¿Qué coño es esto? ¿Qué me está pasando? Esto no debería estarme pasando a mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí con Cuba? Yo no me crio en Cuba, ¿me entiendes? Yo le digo a la gente, señora, a mí el salitre no se me quitó, pero yo salí de Cuba hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Yo no sé nada de Cuba y yo veo todos estos actores los cuales yo me estoy topando acá y digo, wow, me da tanta curiosidad hacerle tantas preguntas y una es de esas, porque a mí me hubiesen dicho yo empecé el porno a los 28, a mí me lo hubiesen, yo digo, coño, hubiese empezado a las 20 donde no me dolía la rodilla, pues, pero no lo hice porque no fue el momento y es lo que te estoy diciendo, era la pregunta. Hay un gran escritor que se llama Lichi, un escritor. Lichi Diego. Una vez yo conversando con él, teníamos una tertulia porque vivía en México, su exilio fue en México, y teníamos una tertulia bien interesante, era un tipo que hablaba mucho con la gente jóvenes, y él me dijo una vez, porque yo le dije una vez, ahora que yo regrese a Cuba, y me dijo, a Cuba tú más nunca vas a regresar. O sea, todo eso está cambiando, o deteriorándose, o mejorándose, o da igual. Pero a la Cuba que tú nunca naciste, creciste, esa nunca vas a regresar. Y lo viví en carne propia, uno de los últimos viajes que yo hice a Cuba. El barrio no es el mismo, las casas no son las mismas, ya construyeron encima de esas casas, ya los hijos de fulana ya tienen, los conoces, ya tú no sabes quién es quién. Entonces, perdóname, a mí me deprime un poquito ir a Cuba. ¿Sí? Sí. Yo salí de Cuba a los 10 años, regresé cuando tenía 22 y fue un viaje, nunca he hablado de mi viaje a Cuba, ¿verdad? No. Fue un viaje súper puro, fue un viaje súper cleansing, yo caminé mi barrio sin zapatos, fui a ver a mi abuela de crianza, a mi vecina, le toqué la puerta a todas las personas, vivo en Reparto Monterrey. ¿Dónde es eso? Monterrey, San Miguel del Padrón. Ok. Para las personas que no... Me siento para San Miguel. Y caminé sin zapatos, una estupidez, lo que voy a decir. Sentí tan libre en Cuba. A mí me dio la estupidez más grande, pero me sentí libre. Por primera vez en mucho tiempo. Y no libre de libertad de expresión ni nada de eso, porque sí tenía mi miedo porque sabía dónde estaba metida. Pero por primera vez me sentí libre porque me sentí niña. Bueno, yo me sentí libre por primera vez en México. Para que tú veas que el sentido de libertad, yo me crio en este país donde no me priman de la libertad, pero estoy privada de otras libertades, como andar sin zapato en la calle, como de cruzar la calle, tirar. No, pero aquí tú puedes andar sin zapato en la calle si quieres. No, pero son, discúlpame que yo interrumpo contigo, son libertades diferentes. Diferentes, claro. Pero es lo que te digo. Por ejemplo, el chochawash, que tú estabas ahorita hablando, vendiendo. Imposible. No lo puedes vender en Cuba. No, es que yo no existo en Cuba, yo imposible, o sea, que existiera en Cuba. Pero a veces uno reprime libertades. Exacto. Es diferente, porque yo, y Maga lo sabe, yo salgo casi en calzoncillo a veces en frente de mi casa. Sí. Lo cual, yo no salgo desnudo. Lo cual es un espectáculo bastante deprimente. Yo entiendo a Maca que la gente no vaya a decir, mira lo que se está comiendo esta muchacha. Yo lo digo, ¿sabes por qué? Porque a veces uno reprime libertades. No me baño en el aguacero. Yo me bañaba ayer porque no me bañaba en el aguacero. No. Yo cae un palo de agua aquí, María Carla lo sabe, y yo saco y me baño el aguacero. Sí, el aguacero la ayuda, o sea, que es un poco que te enferma. No, es que eso son cosas, es perder la niñez. Una cosa es perder ese niño que tienes dentro. Eso es lo que estábamos hablando. Y autorreprimirte. Hace un ratito, por ejemplo, yo no tengo ninguna vergüenza, o sea, yo en mi rato libre, a veces pinto, a veces escribo, pero otras veces juego PlayStation, otras veces Fedeca me invita a hablar bobería y acepto, porque Fedeca nunca habla bobería, eso es muy otra vez, de vez en cuando. Otras veces voy a hacer un cuentecito. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Cuentecito pequeño. No, voy a hacer un cuento, porque Irán de toda la vida ha tenido esa cosa de niño inquietico. Anota, ustedes no tienen un diccionario aquí. Aquí no, un diccionario. No, se lo voy a decir. Me he tomado dos cubas libres. Inquieto. Ok, Irán nunca ha perdido eso de los patines, las cosas. Ah, la última vez fui a su casa, me dice, mira la motico esta. Y yo, atiéndeme para acá, ya Michelle, lo voy a decir de verdad. Una moto de este tamaño. Una mini cross. Me compré una mini cross. Mira esto, es una motico de este tamaño.
que parecía... Parecía pa Marina. Era de juguete. Pa Marina. Era pa Marina. Y me dice, pruébala, digo. Ok, dale. Pruébala, era montarse así, no sé cuánto. Ah, me monto en la moto y cuando lo hago así, me di una barata. ¿En serio? Porque es una... Es que es una moto que alcanza entre 40 y 60 millas. Pero eléctrica, pero es chiquitita. Pero es una moto que tú la ves y tú no te puedes imaginar que te va a hacer lo que me hizo. Oye, disculpa, estaban acá escribiendo en Facebook, que tengo el Facebook abierto, el nombre del invitado de esta noche. Muchas personas conocen a Angelina. Claro. Otras calenturientos. Personas, algunos no tan calenturientos. No tanto. Bueno, y amigas, y muchas amigas que no conocen a Angelina. Mira, mi amor, yo se los presento. Venga acá, yo se los presento. Acá vamos a ver. No, me tocó en la mano. Acá abajo, bello. Es el próximo actor de mi película. Acuérdense que ya. ¡Wow! Dice la Castro después del coronavirus. Y él va a ser el actor de mi próxima película. Bueno, el actor de la próxima película de Angelina es Irán Vega, que es uno ese. Que nunca ha hecho porno. El invitado, va a ser mi primera vez. El invitado masculino de esta noche en la casita de la cultura de Westchester. Y hablando de porno, yo quiero ponerle una prueba. Sí, una prueba. No, pero si tú eres masculino que yo. ¿Tú has hecho alguna escena de sexo alguna vez en tu vida? Grabada. Mi primer desnudo fue en Retrato de Teresa, que salí en calzoncillo. Escena. No. Entonces no has hecho. Sí. Dime. Sí, tuve, pero eran experimentos y cosas que se hacían en la escuela de cine allá en Cuba. ¿Hiciste porno? No importa si no salió. No, porno. Eso es porno. Ay, no, vamos a entrar en este. Oye, perdona por interrumpir. No, eso lo hicimos por no hacer porno. No. Perdonen por interrumpir este momento. Perdonen por no ser tan tolerante a interrumpir este momento. Porque les quiero poner una prueba porno. Ay, a los dos. ¿A quién? Porque que estén invitados esta noche los dos. Uno que nació en Cuba, tan cubano, arraigado, que vivió una etapa en México muy importante, que ahora vive acá. Dice lo que no se debería hacer en televisión. Y ella, que es una cubana, americana, que nació acá. No, nació en Cuba, vino muy chiquitita. Sí, muy chiquita. Y no tiene las mismas experiencias. ¿Cómo has crecido, mi vida? Esas son las hormonas. ¿Cómo? Esas son las hormonas que le ponen aquí al pollo. A la de pollo. ¿Cómo ha crecido? ¿Y qué rico huele? Lo bueno de esto es tener. Ese es el chochahuac. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa es el chochahuac? Yo iba a hacer algo, pero yo creo que es mejor que le cuentes lo de chochahuac. ¿Qué es el chochahuac? No, vamos a hacerlo. Aquí se hace todo lo que tú quieras. Usted es el señor dueño de la casa. Tu mujer no manda. Coge hoy. Mira. Pero me tienes que decir el link del chochahuac. Nada, amor, mira. Yo soy actriz porno y tras mi vida. Y tras de ti hay una carrera. Inmensa, ¿me entiendes? De 12 años. Y entonces, yo quise ayudar a las mujeres creando un producto lo cual femenino. Chicos, ¿por qué no miras entonces al principio de lo que dijimos en el show? Yo después lo veo, dale. Claro. Y nada, yo voy por el mundo diciendo a las mujeres cómo tienen que tratar sus vaginas y cómo tienen que masturbarse y ser felices. Siempre con amor. Y hacer pesa. Siempre con amor, ¿verdad? Y hacer pesa vaginal. Tú sabes que yo en mi vida voy al gimnasio, pero yo cargo 5 libras con mi vagina. ¿De verdad? 5 libras. O sea, tu vagina se pesa. Mi vagina pesa. Digo, hace pesa. Ahora, una pregunta. ¿Tú cargas 5 libras con tu pene? ¿Eres capaz de beber? Uy, aquello. Yo esa pregunta no la entiendo. Prefiero declinarla. Pasa la otra. Prefiero declinarla. Pasa palabra. Bueno, Oka, no están los ¿qué dos? ¿Tú crees? Invitados esta noche juntos por gusto, porque es un contraste tener a una cubano-americana actriz porno y a un cubano de pura cepa, un cubanazo, que nada tiene que ver con el porno, solo que lo ve en algún momento. No, en mi vida. En mi vida he visto porno. Yo ni siquiera veo cine serio. Yo le creo. Le creo perfectamente. Mira, pero estás invitado. Pero yo no me creo, le creo. Yo tampoco. Le quedo en orgánico. Bueno, vamos a hacer una cosa. Escriba. Eso es lo que quiero. Escriba y diga usted, a ver. Eso mismo. Es el primer buen camarógrafo que yo me encontré en mi vida. Eso sí salió natural, ¿verdad? Eso es porque tú eres
claro. Vamos a hacer una cosa. En mi vida he visto porno. ¿Usted me cree o no? Diga si es verdad o es mentira. ¿Verdad o mentira? Solo ¿verdad o mentira? Escríbalo en el chat. Solo escriba. En mi vida he visto porno. Dice Mónico Vino. Dice Mónico Vino. Es falso. Vimos una película juntos. Está aquí en el chat. Yo pensé que no iba a decir esa cosa. Dice Mónico Vino. Qué bueno ese programa. Siempre, siempre. Pero es falso lo que dice Irán. Ay, hemos Dios visto Dios porno juntos. Dice Mónico Vino. Sí, sí, sí. Porque lo que hemos visto porno juntos se me ocurrió a mí. Lo único que he visto junto con Mónico Pino es oficialmente gay de Alexis. Mira, ya empezaron. Mentira. Mira, dice mentira. Dice Mónico Pino. No, no. Vimos juntos las ideas hace un momento. Eso no es porno, eso es erótico. Es porno. Porno es lo que hace la señorita. No, ay, yo tampoco lo he visto, pero me han dicho. Oye, dice Mónico Pino. No, no, nunca, nunca. Dice Ana Torres, mentira, tienes muchas mentiras, o sea, tienes nadie más, cree. Nadie te está creyendo. Mira, dice, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Tengo que llorar. Ah, no, dice Margarita, ah, perdón. No, dice Gilse Gómez, mentira. Dice Carlos Ferra, no, Ramiro, mentira. Oye, hay una pila de hombre aquí que dice que es mentira. No, dice Margarita, Margarita Fleites en Facebook. Es que el león. ¿Te crees? Mira, ¿te crees? Es que el león piensa que todo el mundo es de su condición. Eso. Ahora, yo pregunto. Las personas están, unos están diciendo verdad o mentira, la mayoría dicen que es verdad. Dice Mercedes Rodríguez, jajaja, yo sí le creo, dice que te cree. Claro. Ahora, yo hago otra pregunta. ¿Le gustaría ver a Irán Vega? Ese galán ya otoñal, ya casi entrando en invierno, ya la etapa esta en la que estamos. Ya esto es muy tarde. Como le luce su blazer. Ya hay frío. Ya este galán otoñal, ya este galán de invierno. Esto no quiere decir cortinar. No, no, no. No, no vamos a hacer eso. No, termina no, no, digo, de este pequeño invierno. Termina la pregunta. De este, perdón, pues, de este pequeño invierno. ¿Le gustaría verlo en una película? Sí, sí, sí. No, escríbalo. Escríbalo usted en el chat, porque... Y que proponga ahora, el título, que proponga el título. No, si yo tengo tres títulos. ¡Ah! Pero tú estás preparado, ¿verdad? Espera. ¿Ustedes creen que, por muy improvisado que sea esta descarga, si venían ellos dos, no les íbamos a poner tres títulos a escoger? ¡Bad Bunny, mira! ¡Tres títulos! Un momentito, que propongan igual en el chat algún título. Claro. ¿Le gustaría verlo? Quiero leer algo que dice Mónico y dice, a Irán nunca le hizo falta eso. Es decir, nunca le hizo falta ver porno. Mónico, tremendo sape que le has tirado. No, Mónico se merece la mitad de mi quincena ahora. Dice Yami que sí a la película porno. Yami, ¿tú sabes que Yami? Ya, ya tenemos una. Ya tenemos una seguidora. Mira, Marina está loca ahí. Ya, Marina, pero mira, Marina, yo lo único. Por favor, y teléfono, por favor. No, déjala que aprenda su chocha guacha. Oye, no. No, cabrero. No, vete, no, déjala, Marina. Oye, sí. Esa niña vino limpia mira, la casa. Gente, yo te voy a decir una cosa. Uno, Angelina me ha dicho que llevo 35 años hablándolo mal. Entonces, que Marina aprenda a lavárselo bien, será su hijo. Mira, cambiando de tema, cambiando de tema. ¿Saben lo que más me gusta? ¿Saben lo que más me gusta de toda esta situación? No, ya más guía, Michelle. Lo que más me gusta de toda esta situación que cuando un hombre, díganme que no, mujeres, tiene una hija, como todo le molesta. Así mismo. ¡Anda! ¡Qué machista se pone! Pero tú no conocías el Chocha Wash, ¿eh? Y ahora... ¡Mira, qué sobornado! ¡Mira, qué sobornado! ¡Mira, Angelina! Aquel sobornó al ginecólogo y le dijo, si es macho, aquí no lo... Si no es macho, no lo quiero. Con hembra nada. Marina. Yo me rebozaba. Cuéntale. Ella me rebozaba, qué bella. Qué vergüenza, qué vergüenza esa familia, cabrero. No, yo lo que sí, yo podría participar en una película porno, pero si tiene un buen contenido, un buen guión. Ok, imagínate que que los desnudos sean justificados. Tú te imaginas, no, vamos a poner esta situación. Ustedes se imaginan que es una película porno donde tú eres un hombre. Ya me lo puedo imaginar. Sufres de violencia doméstica. Ajá. El retrato de Teresa es la inversa. Ajá. Tú eres un hombre que sufre de violencia doméstica. Tú estás buscando buen contenido. La historia de su vida. Ay, pero. Ahí va. Hacer catarsis conmigo. Eso es ahí. Eso ahí, está ahí. Ahí, ahí, ahí. Oye, espérate, lo están diciendo. Dice
mira, oye esto, dicen que Irán Vega veía porno de que se salía en VH. Oye, no. Yo en BH. Mira, sí, dice BH, sí, porque el BH y mira, dice no, Mercedes. Se adelantaron. Dice beta. El beta. Dice Mercedes Rodríguez Xu, ay Irán, vas a pasar pena. El título se llama El frío me encogió. Por tu culpa que hice corto invierno. No, yo dije, es una película cortica por pero, el invierno. No, pero aparte de todo, señores, fuera de broma, tú sabes que sí, contratan actores verdaderos actores, porque nosotros los actores, por lo menos yo no sé, a mí no me das un libreto, yo me vuelvo la que no sé leer, no veo, no entiendo, en ese momento me pongo súper nerviosa, yo no sé cómo decir lo que tú me digas que yo tengo que decir. No, pero aparte, ¿cómo vas a decir tu diálogo si tienes la boca? No, pero antes de eso ¿cómo va a decir? ¡Oh, la pregunta de Irán es seria! Es seria, no, pero es que si sí existe la pregunta, aparte de seria, es válida. Y si existen escenas donde actúan otras personas y nosotros vamos a hacer un trabajo que nos toca. Claro, o sea, claro. Que contratan actores. Hay veces que, por ejemplo, en tu guión. ¿Cómo es la obra? Yo me imagino que en tu guión diga. O sea, tu personaje diga dos puntos y diga. Mira, te explico la verdad. Viene el tipo de entregante de la pizza, habla. A mí no me puedes dar un libreto porque yo no sé, nunca se me pide que hay una. No es que con una pizza en la boca, ¿quién habla? Nada, con la boca llena no se habla. Vamos a ver. En el chat, algunos han estado diciendo que sí, que les gustaría verte en una película porno. De hecho, están llamando. Hay gente, muchas personas llamando. Hay muchas personas conectadas. Pero, ¿podríamos pedirle cooperación a esa persona? Yo tengo tres, sí, pero yo tengo tres títulos. Okay. Yo tengo tres títulos. Maca fue quien los escogió. Esa era la culpa. Él me mete tremenda candela. No era poder, no te dejes caer más. Vamos. Más que fue la patita. Vamos, la cosa es lo siguiente, y usted está participando aquí en el chat, porque usted también puede decidir. Bueno, ¿cuál es el título de su preferencia? ¿Cuál sería la película que le queda a Irán? Pero pasa por esto. Una de esas tres películas que vamos a poner. ¿Qué hijo de tu madre? Una de esas tres películas. Irán puede trabajar en ella porque es una película real que haría con. Por favor, ¿lo puedes poner ahí o con Angelina? Ahí. Una de esas tres películas la haría con Angelina. Yo tengo premio. Y tiene varios premios. No, y el festival es importantísimo. Y yo estoy premiado. Entonces, pero una de esas tres películas que va a aparecer ahí realmente no es una película porno. Entonces, tú tienes que decir cuál de esas tres películas no es porno. Yo te voy a decir cuál no es porno. A ver, te vamos a dar la respuesta y por qué no es porno. Pero la primera película que va a aparecer es Pulp Fiction. Pulp Fiction. Esto es un drama intenso. Claro. Que por culpa de la fricción se puso púrpura. Pero aún no sabemos si es la que es porno o no. Recuerda que de estas tres, una de ellas no es porno. Ahora, si les tocara a ustedes Pulp Fiction, sería espectacular ver esa imagen de Angelina. Friccionándose con ella. La segunda película que va a aparecer. Que suelta la pulpa. O sea, esta fricción es por pulpa tuya. El segundo título es Titanic. Imagínese ese título protagonizado en vez de por Kate Winslet. Por Sabrina, esa es Sabrina, ¿no? Es una versión. Imagínense esa película protagonizada por Irán Vega y. Bueno, Irán Vega, en este caso, Irán Vega. Pero si le pones la R para que sea un apellido pornográfico. Y Lamberga. Irán Berga. No. ¿Sí? Pero tienes que hacerlo más cierto. Berga. Y la tercera película. Irán Berga. Y la tercera película es La Banana Mecánica de Stanley Kubrick. Eso me preocupa por mi cardio. Tengo el cardio. Ya yo no soy tan mecánico. Que hacía no sé cuánto deporte. Ya yo no tiro ni una manzana. Vamos a poner las tres otra vez. Que la gente diga la mejor, ¿no? Pulp Fiction, ustedes en el chat, por favor, digan cuál creen. Antes de que respondan los protagonistas de esta noche, que son Irán. Ah, ya somos los protagonistas. Ah, ya. Ya firmamos. ¿Cuál es la que sí? Ok, la pregunta es: ¿cuál es la que sí fue? ¿Cuál es la que no es? Porno. La de Titanic. ¿Para ti es Titanic? Sí. Esta Banana Mecánica regresa
Pore Friction. Está tan bueno ese título de La Banana Mecánica que ves. Pore Friction. La historia de mi vida con OnlyFans. Está protagonizada por Angelina Castro y Irán Vega. Sí, pero es que la de Irán Vega es muy real. Yo pienso que esa no es cierto. Las otras y son más. Banana Mecánica. Tú dices que la que no es porno es. Es la Titanic. Es Titanic. Sí. Pues y yo le cambiaría a Bananita Mecaniquita. Ay, Dios mío. Y tú dices que es. La Banana Mecánica. La Banana Pila. La Banana Mecánica no es la porno. Es. Es porno. No, es. Una de las tres no, no es porno. No es. ¿Cuál es la que no porno es para ti? Sí, porque este muchacho no se explica mejor. Claro, pues ya son los años y los tragos. Este, no es. La que no es porno. Me parece un chiste la Banana Mecánica. La Banana Mecánica es un chiste para ti. Oka, en el chat, por favor. En el chat está diciendo, dice Mónico Pino, que Titanic coincide contigo, Angelina, que no es porno, maga. Y la 1 dicen también. La 1 es Pulp Fiction. No, dice Pulp Mercedes Fiction, Rodríguez. Sí, parece. La 2 es Titanic. A mí la están escribiendo. Pulp, sí, me parece medio que seductora. Bueno, antes de dar el resultado, por favor, escriban ustedes en el chat. ¿Tú viste las tres? Yo vi las tres. Yo vi las tres. Bueno, las 2, porque una no es. No, yo vi las tres. Para saber cuál vi no era. Vi dos con marca. No, y una te, solo. Te voy a decir la verdad. Vi ¿cuál fue la que viste no, solo? Vi una solo y dos con marca. Entonces hay dos que no son porno. Okay. Fede, ¿cuál tú crees? ¿Tú crees que le conoces al tema? Es que estoy en el chat. Que el chat está... ¿Está caliente? Calentura. ¿Qué dice el chat? ¿Estás en YouTube o en Facebook? Estoy en YouTube. Bueno, caballero, esto es una noche fría. Mira, hay que calentar. Fácil, me digo así, sin eso. Dice, you baby, Lady Halsey, está premiado esto. En fin, la película, no sé, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa con ese chat? Que no puede leer la mitad de las cosas que están poniendo. Yo sé. Mira, es que la gente en el chat lo único que hace es reírse. La gente está desmollejada de la risa. No, yo sé. Podemos cambiar el tema que llegó mi enjada. Escucha, dice Amparo Yera Vidal, banana tetánica. Están mezclando los dos. Ya mi Cuba dice tetani. Dice Alaya y Amaya, banana mecánica. Ahí está, el resto lo único que hace es reírse porque me imagino que se sienten identificados. Bueno, Laura, para ti, ¿cuál es el título que no es porno? No sé, Laura no estaba, Laura se fue. No, pero no solo eso, Laura suele verlo casi todo porno. Es que Laura, ella pasa la parte intelectual y va directo al grano. La bueno, fuerte, para ti, ¿cuál era el que no era porno? Realmente grano. ¿Cuál era para ti la porno? La de platanito. La de plátano, la banana mecánica. Para ti. Por cierto, Rosana, ¿hablaron del platanito y hiciste así? No, porque dice el platanito. Él no pudo decir banana grande. Ay, dijo platanito. Dice Amparo, ayer había, están hablando lo mismo y no se entiende. Están hablando de películas porno. Sí. ¿Cuál es entonces, Jan? No, para ti, ¿cuál no es Pulp Friction? Pulp Friction. Rosana dice Pulp Friction. Para ti, Maga. Para ti, Maga, es Titanic. Levanta la cabeza y... Titanic. Es que sabes qué es lo que sucede. Jan, tú dijiste la banana. No, fue la primera que dije. Tengo la respuesta correcta. ¿Cuál es? ¿Qué me gusta? La respuesta correcta, ¿no? Porque esto es un gran documental. Música de atención. Música de atención. Esto es un documental premiado. ¿Cuál es? Que además los invito a que lo vean. ¿Cuál es? Mañana me van a matar. ¿Cuál es? La banana mecánica. Es una mecánica sobre las repúblicas bananeras. Pero esa es la que no es la porno. No te lo puedo creer, qué estupidez, no te lo puedo creer que eso no sea un porno. Claro que no, es un documental súper interesante. ¿De qué se trata, hijo? Sobre las repúblicas bananeras. Podemos dejar de hablar de porno, no me siento bien. Pero porque ese señor se está agarrando a aquello, pongan eso para atrás ahora mismo. Pongan eso para atrás. Eso que ella echa para atrás. Pongan eso para atrás. Es que dice Irán, ¿podemos dejar de hablar de porno? No, es que estamos hablando de documentales. Mira la que el señor que se está aguantando, porque ella tiene los senos afuera y el otro está aguantando un batón. Porque le molesta el guante. No es mira, cierto. Dice Magda Valdés, ¿qué le pasa a Fedeca? ¿Tiene pena con el tema? Lo de la
bananita chiquita y eso. No, Fer está rojo desde que entró Angelina. Yo creo que sí. Niño, mírame la pantalla que no se ve. Mira, Angelina, tienes que deletrearme la página del Chocha Wash. Del... Sí, 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 te la vamos a poner. Allá va él. Deletréamela, me están regañando de por estar tus sobrinos ahí. El nombre de la compañía. Voy a sacar a esta niña de aquí porque. Mira, mira, te está colgando algo. Te cuelga, cuelga algo, ¿no? Gardeners Garden. Es que la gente lo mismo te regaña por una cosa con la otra. Es que Fentecá no sabe trabajar lo que es la televisión. ¿Tú sabes lo mejor de la televisión? ¿Qué no es televisión? Una de las mejores cosas de hacer el triporno. ¿Cuál, mami? Que no tienes que ponerte el micrófono. ¿Cuál, mami, dice? ¿Cómo no? No tienes que ponerte el micrófono. Ay, yo te vi con un boom. Sí. Irán. ¿Qué? Perdón, caballero, sí. Cambiando un poquitico el tema. Dímelo. Están preguntando en el chat que si tú sigues trabajando en el Gordo y la Flaca. Sí, ahí estamos. Estamos en producción, un equipo maravilloso. Gordo y la Flaca a mí me ha dado la oportunidad de vivir un sueño maravilloso aquí. Digo, yo llevo trabajando por Univisión, no sé, desde el año 5, yo entré en el quinto aniversario de Gordo y la Flaca, ya llevan 20, 21 15 años. Y ha sido una experiencia maravillosa. Eso te iba a preguntar, en tu etapa en México, que además te fue súper bien. Uh-huh. Ahorita pasamos por ahí, se habló del éxito, de la visión de Angelina. Tú en México has sido un tipo triunfador, te fue espectacular dentro, o sea, con ir a México y triunfar siendo cubano, bueno, se habla de César Évora y de lo que pasa es que te ha ido súper bien. Yo creo que sí me ha ido bien, uh-huh. y mucho más allá de la expectativa que teníamos. Y digo teníamos, pues estoy hablando de la gente que me apoya y de la gente que no. Claro. Pero yo no me creo triunfador, yo me creo con suerte. Y así voy. O sea, no. La meta que yo tengo es poder ser feliz. Yo no sé si de alguna manera ser reportero de Gordo y la Flaca a ti te parece. No, si a ti te parece que eso es ser un triunfador, a mí me hace triunfador porque a mí me hace feliz. Yo estoy enamorado de mi trabajo, a mí me gusta hacer mi trabajo. Pero también hago lo que me gusta. Trabajo es lo tuyo, tú hacías contacto, ese es tu medio. Me gusta hacerlo. La farándula de reportes, lo que te digo. Porque no es que tú vengas, ojo, por eso te digo, no es que tú vengas de hacer Las Brujas de Salem. Y entonces ir a vender uva. A vender nada, y no, tú vienes de hacer Contacto. Hermoso ese. Sí, pero bueno, por ejemplo, entonces, también ella y caes en México y lo. Pero ella que decía, pero ven acá, ¿en qué momento tú hiciste todo eso? También fui alumno de Miriam Lescano y estuve en el grupo de teatro mío con Vapor Marín, hicimos obras muy bonita, trabajé con Michelle Cuef, o sea, fue un tiempo de entrenamiento maravilloso, de teatro también. Y entonces yo creo que yo he disfrutado de todo. Has hecho un montón. La verdad, ahí sí me siento triunfador. Pero si, no sé, la gente tiende a comparar. Yo no me comparo con nadie. Es yo que estoy tan feliz. Es una cosa muy personal. Yo estoy tan feliz que a mí me da igual si tú lo estás o no. El triunfo para ti es lograr y ponerte metas y lograrla. El triunfo para cada persona es diferente. Una visión personal. Para mí el triunfo es poder levantarme todos los días y tener a mi mamá, a mi abuela y mantener a las dos. Y estar alegre y que se ría la gente. Y estar, sí, y ¿me entiendes? Ese es mi triunfo. Mi triunfo no tiene nada que ver con mi trabajo. Mi trabajo me proporciona la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta, donde yo me creo triunfadora, que es estar con mi familia, tener una familia. A lo mejor para alguna persona tener mucho dinero y una casa inmensa es el triunfo, claro. Nadie te puede comparar el triunfo tuyo con el mío porque es totalmente diferente. Es diferente tu expectativa. Tu visión de por ejemplo, yo no siento que lo que yo estoy haciendo ahora es un trabajo. ¿Te gusta? O sea, como me gusta y como no sé, sé hacerlo. Hay errores, ¿no? O sea, mi jefa todo el tiempo se hala los pelos, mis supervisores, todo el mundo se hala los pelos porque de alguna manera. No sé, yo creo que en mis procesos creativos hay veces que olvido cosas que son importantes para un productor, que
tener en cuenta los reportes de música, las gestos, o sea, son cosas que son de alguna manera técnicas, pero que también son importantes y son parte del trabajo, y a veces no le presto atención a esos detalles, pero a mí me gusta mi trabajo. Angelina de la familia y la felicidad. Angelina tiene hijos, tiene su edad, tiene hijos, es feliz. ¿Tú tienes hijos? No, yo tengo, bueno, que yo sepa, no. Este es el viejo que yo estaba buscando. ¿No tienes hijos? Sin que yo sepa. No. Que yo sepa, no. No, 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 eso no te he tenido no haber tenido un hijo. No, yo he tenido proyectos, échate para acá. Échate para acá, te estás buscando. Me gustaría tener sin hijos. Eres un unicornio. No me gustaría. Mira, a ver, te voy a explicar algo. Yo he tenido la mayoría de mis ¿cómo deciste? De mis relaciones han sido bastante largas, a pesar de que mucha gente piensa que yo soy de una manera. Mis relaciones amorosas han sido de 7, 10, 12 años, 11 años. ¿Pero por una razón u otra? Yo creo que son. Parecerá trillado, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, y a mí realmente yo creo que puedo dar muchísimas cosas como tío y como... Bueno, disculpa un segundo. No me define como hombre, no, tener hijos, ¿no? Yo te tengo que decir algo. Échala. ¿Tú crees que tú no eres papá? Pero tú sí eres papá. No, yo soy niñero. Ahí hay fotos y demás, pero yo quiero mostrarte un video. Yo soy niñero. De un hijo tuyo. Este es tu hijo. Oh, Dios mío, a ver. Este es tu hijo. Por favor, pero muévelo para que le salga al ladito ahí, para que le salga ahí al ladito, para que pueda ver al hijo, y suba aquí el piso para que vea lo que el hijo le dice, por favor. Ay, porque yeah. Esto él no lo había visto antes. Oh, ese es mi hijo, madre. Grande, te extraño, te quiero mucho, tengo tremendas ganas de verte, gracias siempre por el apoyo incondicional a la familia y tengo ganas de ganarte en el FIFA, te quiero. FIFA. Ese no es ¿qué? las cosas que tienen los niños. A veces uno no tiene un, sí, hijo, sí. Un sobrino como ese. Sí, hijo. Yo creo que yo tengo, esa es una gran bendición y lo admiro mucho. Por las cosas que está haciendo como deportista, los trabajos que pasan los deportistas en Cuba para llegar a ser un nombre. O sea, lo admiro mucho. Pero también tengo sobrinas muy creativas y amorosas. Las de Aarón. Ahí están las fotos. Las adoro, son mis niñas, son mis princesas. De hecho, soy el padrino de esa que ahí muestra su dentadura. Lucía y Elena, que para mí es una bendición también, son mis hijas y digo, yo no podría compararme con alguien que tenga un hijo, pero yo podría dar la vida por uno de mis sobrinos, cualquiera de ellos. Es que no necesariamente, yo como madre te digo que no necesariamente uno tiene que llegar a tener hijos para uno cumplir un ciclo en la vida, eso es una forma de pensar para mí en estos tiempos muy obsoleta, ¿me entiendes? Y conozco muchas amistades mías que han decidido no tener hijos y son completamente felices y se vuelven las madres y los padres de todos nosotros que somos adultos. Claro. No es ni tu caso con tu sobrino, que somos adultos por eso, porque no, al no tener un hijo no tienen la necesidad o no han tenido el derroche de tener que preocuparse por otra gente y se preocupan por las personas que están a su alrededor. Yo tengo muchísimas amistades así y no creo, no sé, a lo mejor tú no piensas así, pero yo no creo que los hijos sean importantes para lograr algo, para sentirse completo. Yo creo que lo importante es aunque tengo poder dos, yo creo que lo importante no es tener un hijo, sino es transmitir un mensaje de amor y que esos niños crezcan en un entorno amoroso y que esos niños sean capaces de decir te extraño, te amo y que se hagan profesionales y que aporten algo a la sociedad. Mira, sí. Hermano mío, dígame. Hablando de hijos. Ajá. Porque tú hablas de hijos, pero ese hijo viene de una madre. Uh-huh.
O sea, tú no eres papá. Uh-huh. Pero eres hijo. Pero soy mamá, yo casi me asusta. No, pero eres hijo. Ajá. Pero eres hijo. Ajá. Tu mamá, en este tiempo, hace una cuarentena y 8 años más, uh-huh, 5 o 4, que no están juntos, más o menos. Mi mamá y yo no nos vemos hace más o menos como 5 años, 6 años. 5 o 6. Ella te mandó este de los... Oh, de verdad, qué lindo. Sí. Hola, mi vida, es una sorpresita que te queremos dar. Ojalá te vaya muy bien ese programa que tantos amigos y compañeros tenemos ahí que nos quieren y los queremos. Un abrazo para todos, que el programa siga teniendo el éxito que tiene, y a ti te deseo lo más grande del mundo. Sabes que eres mi tercer hijo, y aunque dices que no eres el preferido, eres de los tres el preferido. Mentira, mentira. Los tres son mis preferidos. Los amo a los tres. Chao. Que les vaya muy bien en el programa. Los quiero. Chao. Hay que ser una madre valiente para para decir eso. Porque eso me lo he dicho en privado. Pero así en público. Hay que ser valiente. Ay, Dios, mami, lo que te buscaste con mis hermanos. Daisy es una mujer espectacular, caballero. Mi mamá es mi mejor Daisy amigo. Daisy es una mujer, es... Esto puede ser muy machista, pero Daisy es hombre y amigo. Yo creo que suena machista porque definitivamente es machista. Es machista, ¿no? Pero es... Daisy es tremenda mujer. Mi mamá es más hombre que muchos hombres. Exacto. Mira, ¿quieres agüita? No, agüita. Ay, como a este señor le gusta darle bebida a la gente, No, porque él sabe de la pata que yo coge, pero hoy no estoy cojeando. Hoy vine con muleta. Oye, vamos a calentar un poco. Bueno, estaba caliente, pero vamos a calentar. Vamos a seguir. Vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Tú vas a hacer preguntas ahora? Sí, lo que tiene ahora es candela. Voy para allá. Mira, tan modosita que parece. ¿Hay que responder con la verdad? Sí. Sí. Gracias, hermanito. ¿Oíste? Voy a hacer la pregunta para los dos porque necesito que los dos se consideren buenos en la cama. ¿Y por qué tú te fijas de lo que dice aquí? No, porque yo, porque yo estaba seguro que iba a decir que sí. Y yo, ¡oh! Me asusta que haya... Entonces, ¿cómo tú vas a vender tu...? Me asusta que hayan invitado a dos malas hojas la misma noche. No, espera, dame un chance. Dame un chance, yo necesito un chance. Yo no voy a mirar. Vamos a aclarar. Que Irán diga que no, que es mala hoja, poca. Es modestia de él. Pero tú que la has visto, tú vas a decir que no. Tú vas a decir que no, y cómo tú no vas a convidar a las personas que te están viendo, tanto hombres como mujeres. Porque, ok, te voy a explicar por qué. Porque en mi trabajo soy buenísima, pero soy muy egoísta en mi vida personal y es una cosa que yo reconozco. ¡Ostras! Y no, y eso es una... Chicos, saquen este niño de aquí que se está. Ya, ¿de qué le pasó? No, era una broma, perdón. Es que soy muy egoísta y yo verdaderamente pienso que comparándome con la actriz porno que soy, eso yo no lo llevo a mi casa, eso por eso soy madre en la cama. Ay, ¿puedo hacerlo real? Sí, perdón. ¡Mostra! Ok. ¿Han tenido sexo en un lugar público? ¿Han tenido qué? Sexo en un lugar público. Yo solo hago el amor, Maca. ¿Has hecho el amor en un lugar público? Eso es otra cosa. No te fijes, Irán. No me fijo. Es que le dije, yo solo hago el amor y ya se hace mío. Y me acordé de una escena donde ella hizo lo mismo. Eso es todo. Dime. Estoy esperando para tu respuesta. ¿Cómo es la cosa? ¿Has hecho el amor en un lugar público? Sí. Ok, ¿dónde? 11 veces. Triple A Arena. ¿Qué es eso? ¿A qué? Frente a donde juegan los Miami Heat. Ah, no, pero tú te estás buscando un Uruguay, o cómo se llama cuando uno... ¿Dónde pone el Uruguay? ¿Te estás buscando un Uruguay? Yo soy
La pública, señores. No, yo en el Parque Martí, en el Parque Villalón, en el Parque Lenin, varios ascensores, en el ascensor del Hotel Nacional, en el... Gracias. No, me preguntaste. ¿Ahora me da a contestar? ¿Ahora no me da a contestar? Ahora te gusta, bro. Ahora te gusta. Pero en el ascensor. Este programa se parece a Cuba, no te dejan hablar. Oye, yo sé que aquí en esta casita no me asusta. Sí, pero no, ahora, ya es Lurita. ¿Han fumado marihuana? ¿Dónde? No, ¿dónde no? No, yo... Espera, tengo. No. Yo dije que así por hacerme el pepillo, pero yo no... Yo no fumo marihuana, yo siempre he dicho que soy super pro cannabis, porque tengo mi esposo es veterinario y todo le ha ayudado muchísimo con eso. Bueno, yo he cocinado aquí con cannabis, yo he cocinado aquí con THC, con CBD, perdón. El THC todavía no es legal, pero cuando he viajado fuera de Miami, de la Florida, donde sí es legal, me encanta. No, yo apoyo el uso medicinal. Claro que sí, el uso medicinal. Y el recreativo cuando sea legal, pero... No es legal, lo que no es legal acá. ¿Dónde es legal? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Ok. ¿Han besado a alguien y el día siguiente no se acuerdan ni de su cara? No te fijes más. Pero Irán, ¿por qué tú esperas que Angelina responda? Pero, ¿por qué ella no responde después que yo, si quieres? Yo no me estoy fijando. ¿Tú crees que con una respuesta de sí o no yo me estoy fijando? Sí, Irán. De repente está loco con tirarlo. Si hubiera la opción de tal vez... No, Irán. O sea, de las personas que yo conozco en la vida más libre, tú eres el tipo. ¿Pero qué te he dicho? Estás cazando la pelea, que ella responde, va a responder tú, bro. No, sí. Está bien eso, mi hermano. Oye, usted... Porque me ha mandado la foto. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Dale, yo no voy a mirar para allá. Ok. Antes... Mira. Le hace falta pizarrita. Oh, yes. Yo creo que ustedes se van de aquí hoy juntos. No, no puedo. ¿Tú tienes planes? No, quiero contarme con tu marido. El veterano. El veterano. No, Irán. Yo doy unos masajes. Irán, tu esposa, creo que se olió esta situación y se fue. Ya. Me quedé con tus propiedades. ¿Se fue en serio? No, joder. Sí, claro, que tenía niños. Es la mejor noticia que he recibido. ¡Ay, qué malo! En años. No es cierto, no. Señores. No, en años. Ya se fue, no deja ver a vernos. Sí, se fue. Era una bendición. Tenía que ir a dormir. Sigamos con la trivia. Tenía que ir a dormir en niño. Bueno, déjame un segundito. Yo voy a ver nada más, Patrick, si se fue. Pero bueno, no. Oye, no te veas. No te ves tan mal de espalda. Pero tú, ¿por qué no confías en nuestra palabra, Jan? Mira. Next. La próxima pregunta. Ok. Ay, Dios, se fue la señora. No me voy a fijar. La señora no, Claudia. No me voy a fijar. No es una señora, una muchacha luchadora y con tremendo swing. Una señora. Ay, no, chacho. Y con siete movimientos. Siete movimientos, ninguno repetido. ¡Ay, Dios! El viejo es él. Vamos. Va para él. Oye, tampoco. ¿Qué te pasa? Tampoco. ¿Cambiarían alguna parte de su cuerpo? ¿Cómo no? ¿Ves? Ahora sí respondiste rápido, porque no esperaste que él le responda. No, si no voy a mirar para allá, yo siempre soy honesto. Claro que sí, ¿cómo no? El cerebro. Yo quisiera tener algo más puro. ¿Tú, Angelina? Mi vagina. ¿Por qué? ¿Cómo que todavía cambió? Pero chica, tú me vas a sorprender cada vez que respondas. Mira, yo siempre he querido tener como un hamburger y tengo como una cosita así de central. Y yo cuando he visto películas, yo quisiera pararme de atrás y que se viera un hamburger así y no es mi situación. ¿Y no te inyectas fillers ni nada? No, ya es Michael Medic Surgery y me van a hacer un fat transfer para ir. Ah, bien. ¿Un qué? ¿Un qué? El doctor Fabián me va a hacer un fat... Señora, ay, camagüeyano, doctor Fabián me va a hacer un fat transfer para los labios mayores, que son los de afuera, para que se me vea como un hamburger. Claro, pulposo, pulposo. ¿En serio, maca? ¿Por qué tú no me crees nada lo que yo te digo? Full friction. Yo no sé por qué no te lo crees, porque... Ahora sí, niño, dale un para acá. ¿Cómo es la boca, Irán? La quiero, sí. Eso. Sí, que te abrace. Sí. De repente, pasó muy rápido. Depende de lo que quieres comprobar. No, yo no tengo. Es que... Te van a meter a Marina por la cabeza. Es que... Fede, ¿pero qué pasó rápido? ¿Cómo tú crees que ya no sale en cámara? Ahí está ya tramotando todo. Yo, es que... Señores, la vagina es una de las cosas que se tiene que ver bonita. Y la mía, ahora en estos momentos, no me gusta. Yo quiero un hamburger y el doctor Fabián me lo va a dar. ¡Pum! Ahí está. Ok. Mira, él trabaja en McDonald's o Burger King. ¿Podrías compartir la foto con todos nosotros? Yo te la voy a enseñar. Un before and after. A
chocho chantres, listo, qué lindo. Ok. Ustedes son emprendedoras, ¿qué? ¡Qué lindo! Es que me maravilla. Roxana, ¿tú sabes que tú tienes talentos ocultos? ¿Me estás queriendo decir a mí que yo voy a hacer porno? No, no te estoy queriendo decir nada. ¡Estás perdiendo tiempo! Y dinero. No, y con dinero. Todo respeto, con todo respeto, como decimos en México, con todo respeto. Ok. ¿Han sido infiel? Sí, sí. Bueno, tú me dices que tengo un problema. Tú nunca has sido infiel. Yo no te sí, pongo un carro. Sí. ¿Qué, caballero? ¿Un tarro? No, 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 no. Una cosa es una cosa que tú no sepas dónde yo ando, y si tú sabes dónde yo ando, no es tarro. ¿Sí? Exacto. ¿O no? Pero aparte de todo, yo te lo juro, el sexo no es mi cosa. El sexo no es lo mío. La gente se confunde. Mira, a mí no me gusta la metalurgia y estoy a punto de fundir metales. Caballero, pero esa es su profesión. Mira, este es complicado. Ok, Roxana, es su profesión, pero es como que tú digas, la actuación no es lo mío. No es lo mío. Entiéndeme, el sexo no es mío. Señores. No, no, pero ojo. Esta chica mete una vuelta, tú te las crees todas. Sí, no, 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 no. No, pero ella tiene razón. Ella acaba de decir, el sexo no es lo mío. Yo sé que para donde ella va, me lo voy a creer. Dime. Mira, mi amor, mírale, atiéndeme, que quiere, atiende esta cosa. No tiene la página de Shoshawash. El sexo no es lo mío, el sexo no es lo que a mí me mueve porque es lo que yo hago para trabajo. Entonces, a través de este trabajo tan maravilloso que yo tengo, yo he tenido que tener una relación muy abierta con mi marido. Mi amor, voy a ir a hacer una escena con el negro de WhatsApp. ¿Ok? Eso no es peor. Eso es una relación abierta. Entonces, después que uno termina, ¿me entiendes? De trabajar en un trabajo tan arduo y que me sudo tanto la frente como el mío, tú sabes lo que es ir a... No, mi amor, la poca energía que me queda es para mi marido, entonces yo verdaderamente no tengo tiempo. Ahora te digo, en una relación, ¿qué es lo que es pegar un tarro? Es lo que tú me dices, lo que está fuera de las reglas de tu relación. Lo que resulta un engaño. Exacto, y en mi relación eso no es así. Cualquier cosa que mi esposo y yo hemos querido experimentar, lo hablamos, lo hacemos, no nos gusta. Moving on. Le gustó a él, que lo haga él solo. Una pregunta, Fer, sorry. ¿Entendiste, Laura? Es que Fer te dijo... ¿Te vas a meter la marina por la cabeza? Empezó a explicar, Fer le dijo, me da cosa. ¿Qué cosa es cosa? No, yo... Ya se lo pido. Yo no entiendo nada. Me da cosa, no es nada. Yo sí he sido infiel muchas veces y eso ha llevado a ciertas situaciones que en realidad no tengo ninguna gana de... ¿Sabes por qué no? De recrear eso nuevamente. Fetecá, te voy a meter el no por la cabeza. Mira el color de la cara, mira. Le compagina con el no de la cocina, de la cartel. Dice, en realidad, no tengo ninguna gana. No, ¿Estoy diciendo la verdad? Sí. No, pero ¿sabes por qué no soy infiel? Porque... Porque tú no te habías encontrado con un hombre como yo, di la verdad. Ya está empezó. Mira, no. ¿Hasta qué hora te echó? Mira, y quiero explicar por qué. Angelina está preguntando que si en la vida real eres tímida o eres así. Mira, yo soy tímida hasta que me doy no, cuenta. No, ahí es de Camagüey, ¿dónde? No, de Camagüey soy la yo. ¿La tímida de dónde es? La de Camagüey. ¿Que si eres tímida? No, la tímida de Camagüey y de Camagüey soy por yo. Por eso. No, es una cerrera. Oye, espera un momento. Dime. Yo quiero decir algo para ponerle pausa un momento a este relato. Dice que quiere decir algo y se ha pasado toda la noche hablando. Es que yo he provocado este relato. Dime, que se me olvidó. En la vejez. Si hubieran estudiado... Metalurgia. ¿Te gustaría el hierro? Oca. Por la cabilla. Si fueras de la construcción, buenas raíces, Angelica, ¿qué te gusta más, la arena, el cemento o la cabilla? No, Angelina. Pongámonos serios, por favor, un momento. Entiendes el inglés, pero no lo hablas. Tú que lo entiendes y lo hablas. Sí. ¿Por qué no te fuiste a hacer porno en inglés? Sí, hago porno en inglés, ¿no? No, en Los Ángeles. Ay, porque yo no necesito salir de Miami para triunfar. Todo eso está contagiado de coronavirus, pero arriba. Oye, Angelina, bueno, la diferencia entre lo que sí. Tú dices en español y en inglés, o sea, el... ¡Ay, no! ¡Oye! Tener sexo en español es la cosa más asquerosa del mundo. Es como que mi abuela y mi mamá lo están haciendo. No, odio tenerse. Es una cosa que me repugna, me da deseo de vomitar. Yo no sé decir, yo no puedo decir la palabra P ni la palabra B en
el sexo, ni nada, ni cachan. ¡Ah! Lo odio. Yo tuve sexo en inglés. Porque ¿cómo inglés te sabes inglés? Oh my God, yes, daddy, give me hard, hard, hard. Entonces, ¿tú me entiendes? Por eso yo digo, entiende el inglés, entiende el inglés, entiende el inglés. Levántate que esto te está poniendo feo. Entiende el inglés, pero no lo habla. Pero ya no lo haces. Ah, ya, ¿por ya qué? Al 305-414-2721, vivo usted donde vivo, usted puede aprender a decir, oh yeah. ¿De verdad? Oh, oh yeah. ¿Cómo es, Angelina? Yes, daddy, give it to me. No, give me hard. I got you, baby. Give it to me hard, you see? I got you, baby. No, pues, anécdota cómica, anécdota cómica. So, dale, una muchacha me manda un mensaje desde Cuba. Tengo un novio americano, que yo sé por dónde venía ella. Y quiero dársela con mandá, pero en inglés. Así mismo fue el mensaje, se lo juro, lo voy a encontrar. Se ¿dársela con qué? Con mandá. Como ese chocolate. ¿Me entiendes? Oh, yeah. Oye, está... Aparte, yo hace como unos años vine aquí y le pregunté a Maca qué era eso. Y ella me explicó. Yo no sabía qué era, porque tú sabes, yo soy bien americana. ¡Maca! ¡Explicaste tú! ¡Ah, oye! ¡Ah! ¡Ella tiene talento oculto! ¡Ella Maca, Maca, yo la conocí. Yo a Maca la conocí, que era una niña tan bonita y tan... No, y la sigo viendo así, pero ahora, no, ahora me estoy enterando de cosas. No, ella chocolate, dársela con maldad. No, ella sigue siendo bonita, lo que ahora es salvaje. Exacto. Sí, no, ella no, me explicó lo que era bajanda, ella me explicó toda esa canción, hija, bajanda, que se vaya, bajanda, porque si a la ¿y qué bajanda, tú le respondiste? Yo, entonces me dije, sí, pero lo otro, dársela con maldad, y ella me dijo una cosa que no puedo... La señora me dice, mamá, tengo un gringo que le quiero dar con maldad. Dime qué es lo que hago. Niño, ¿qué le escribí yo para allá atrás? Muy exactamente bien. ¿Cómo tenía que decir? El último texto. Ay, y, ay, no, ay, lo. Mira, yo le escribí como se decían las cosas. Todo un párrafo sexual. Tengo que encontrarlo porque eso era, bueno, yo lo puse en Facebook. Y, ¿cómo fue? Y te lo agradezco después. Y yo, entonces, di, mami, lee esto. Y mi mamá lo leía como esto y estaba hablando inglés la vieja. La vieja súper sucia hablando inglés. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, porque dije muchas groserías, dije muchas groserías. Ay, vieja, pero. No, no los voy a mandar, te los voy a buscar, se los voy a mandar. Por favor, mami. Porque fue mearse de la risa. Y era de Cuba la muchacha, que es lo que me. No, pero espérate, que eso no termina ahí. Como a las dos semanas me volvió a decir, mira, eso no funciona, pero me necesito otro. Así mismo. A Gringo le gustó. ¿Tú ves frente acá? No, yo no veo. ¿Y tú con pena? No, él ni ve ni oye, ya está ya en fase de mute. ¿Y tú sin penar? Bueno, hablamos del inglés. Qué bien que el inglés, pero son las cosas que tiene el inglés y... Claro, claro. Sí, sí, sí. La riqueza de la lengua anglosajona. Ahora, si tú tienes que, tienes que decidir uh-huh. entre el inglés y el español, no es la manera, no es la forma ahora para decidir. Uh-huh. O sea, ¿con cuál de ellos? Con el inglés. Yo a ustedes les pongo ahora, ¿con quién? Ah, ¿cómo? Sí. Ah, ¿con yo quién? Yo con quién. Por ejemplo, Angelina, para ti. Van a aparecer tres mujeres conocidas. ¿Pero eso no era para mí o es para Angelina? No, ese es para Angelina. A mí no me van a poner hombre. A mí no me van a poner hombre. Van a aparecer tres mujeres. ¿Con cuál de esas tres mujeres tú harías una película porno heavy? ¿Con cuál de ellas harías un drama erótico? Bueno, ¿y a cuál de esas tres desecharías? Porque no había que decidir. Sí, claro, claro, claro. Entonces, le preguntaba a gente cargo a todo el mundo. Con Laura en América. Laura Bosso. Laura Bosso. Okay, María Elvira Salazar o la doctora Polo que te está sacando la lengua. No te aboraces, no quieras con todas. Es con una ¿con nomás. Cuál de ellas primero con cuál de ellas tres harías una película porno? Haría una película porno así, más bien un cooking show con la doctora Polo. ¿Qué cosa es un ¿qué cooking show? ¿Qué es un cooking show? Una película porno y la trama sería desayunando nosotras haciendo un desayuno. Chico, y no dice que tener sexo con el estómago lleno. Se ríe de todo. Eso es el bueno subliminal, eso es lo que dijo. Esta gente se ríe de todo. Yo no entendí. ¿Con quién harías un drama? ¿Pero por qué le cambian el...? Ya, porque ya dijo. Se llama cooking show. Su lenguaje subliminal.
Pero una película porno. ¿Con quién no? ¿Con quién harías un drama erótico? Un drama erótico definitivamente con María Elvira, porque ella sola es un drama. ¡Wow! Mira que ¿Desecharías a Laura? ¿Tú le pondrías a ese drama? ¡Que se vaya a Laura! No. ¿Y a Laura? ¡No, a Laura, que se vaya, la desgraciada! A Laura sí, sí, definitivamente, sí. Ese es en el orden en que lo haría. Me encanta esa foto de la doctora Polo. Y se pasa. Y sí, María Elvira, sí, definitivamente. Vamos a ver cómo nos va con María Elvira ahora. Eso va a ser un drama. Genial. Ya, ay, okay. Mi madre. Irán, tú no te escapas. Tú no te escapas. No, tengo tres muchachas para ti, jovencitas. ¿No me pusiste a mí en ninguna foto, eh? Estás en Laura. Muchachas jovencitas. Muchachas. Laura, vas a vivir. No, está suelta. Bueno, ahora. A ti voy a cambiar la historia. Tú no vas a hacer película porno. Porque ya vimos, que no es un género, no es un género que me interesa hacer. El invierno no te conviene. Que el porno, o sea, no es lo tuyo. Tú eres un presentador espectacular, que por cierto, gracias, felicitarte, gracias. Porque estás en el día del locutor. Ah, sí, es hoy. Felicidades. ¿Cómo eres no? Un amigo genial. Entonces no te vamos a meter en ese compromiso. Te vamos a meter en otro compromiso. Sí, siempre me vas a meter en. ¿Cuál de esas tres mujeres que van a aparecer, tú que eres un jeboso apasionado? Un tipo, un jeboso apasionado. Un matador. Juan Tenorio, de mujeres. Un Don Juan Tenorio. Un Don Juan de Marco, como aquella película. El Johnny D. cubano. Tú eres Johnny D. cubano para mí. El Johnny D. cubano. Yo ni digo nada. ¿Con cuál de esas tres rubiancas que van a aparecer ahí tú te casarías? ¿A cuál te llevarías a la cama? Eso, voy a tener que ¿y a cuál desecharías? Okay. En la vida hay que escoger. Ah, pero eso no fueron las ¿con cuál pasaría? Pero esto es con maña. Espera. ¿Con cuál irías a la una boda? ¿La de en medio cuál es? ¿Cómo se llama la Ana de Armas? ¿Con cuál? ¿Con cuál te pasarías una noche en un hotel en Miami Beach, 5 estrellas, noche de locura? No, ¿quién paga? Ella. Ella paga. ¿Quieres pagar? Oye, pero espérese. No puedo. ¿Y a cuál de esas tres desecharías? No, espérese, porque está comiendo bien. No, espérese un momento. No, pero mira lo que me pusieron. Mira. Por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, en el extremo, ¿esta es la derecha o la izquierda? Que yo tengo un problema de arrastre. La derecha. Yori, Claudia es la última. Yori, Ana. Y en medio ya. Esto es un plan con maña porque Yori es una excelente amiga, además es la mujer, la esposa de Osamu. No, Yori, dale las gracias, por favor. Pero las opciones que le dieron, que estaba yo muy frustrado. No, yo voy con la de armas, que es de armas tomar. ¿Te casas con Ana o te acuestas con Ana y te casas con Claudia? Espera, ojo. No, a ver. Una de esas la desecha. A Claudia le doy chance porque ella está muy feliz también con Alexis. ¿Le das chance para qué? Para que viva su vida feliz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy atrás. Pero están hablando de porno, que ya no sé. Repito. A ver, deja que Fetecá me explique, porque él siempre ha sabido hablar con los niños de lento aprendizaje. Aquí hay una sección. Esto es ficción. Y una sección que es rígida. Una cosa, la otra y la otra. Esto es ficción, entonces, olvídate de la familia. Esto es ficción. Ok. ¿Con quién quiero qué hacer? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a acostar? ¿Y a quién dejas? Solo una noche. ¿Y a quién dejas de las tres? ¿A quién desechas de las tres? ¿Con cuál de esas tres te casas? Con la de armas tomar. ¿Te casas con Ana? ¿Con cuál de las otras dos, Yori o Claudia, pasarías una noche de locura en Miami Beach? ¿Corriendo delante de los maridos con cualquiera de las dos? No, escoge una. Sí, porque la noche de locura va a ser corriendo. ¿Con cuál? Una de las dos. No. Imagínate que no tengan esos maridos, ni Alexis ni Osama. Yo creo que esta sección es un poquito irrespetuosa para con mis amigos. Por lo tanto. Mira, te voy a dar un consejo. No es consejo. Mira, Yori siempre tiene el mismo color de pelo, pero Claudia le encanta cambiar. Primero era rubia, esa es más experimentada. No, ¿verdad? Se sabía. Por eso dice que detrás de un gran hombre siempre hay una. Yo sabía. Mira, Yori siempre. Pero ojo, si Claudia cambia. Claudia estuvo aquí y también escogió. Sí. Pero no te vamos a decir. No, pero eso es un problema de Claudia. Oye, para acabar de escoger, qué difícil. Bueno, nada, vamos. Pero si te acuestas. ¿Te gusta a ti? Si te acuestas con Yori, le puedes vender la primicia a Otaola. Oh, mira, ya. Bueno, con Yori para sacar un poco de ti. Yo te di las dos opciones. ¿No? Osamu, perdóname, brother, esto es un jueguito. Yo no. Porque he puesto solo rubias y no hay ninguna trigueña. Osamu, Alexis. Yo no entro en nada de esto.
Pero este, bueno, nada, con cualquier lado, la que pague. No, tienes que, uno, una. Yo escogí con las tres viejas feas que me pusieron. Escoge con ellas tres. Vamos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Me caso con las tres. No. Me voy con las tres. No, eso es bigamia. No. ¿Qué vos te crees? Ponte serio, ya. Bueno, con Claudia, ya. Esto se está volviendo muy largo. Ya dijo que con Claudia, se acuesta con Claudia. Pero Claudia y después voy con Yori. Y si Alexis se pone bravo, le pido disculpas a Osama. Dame Irán otra vez. Se enredó. Dame Irán otra vez. Ahora, Irán, ya esto es menos poder. Ajá. Lo dudo. ¿Qué le vas a decir hoy, Irán, experimentado con 47 años, después de haber pasado una vida? Ah, okay. Después de haber sufrido, de haber jodido, ¿qué le dirías a ese que va a aparecer ahí en pantalla? A ver. Oh, gracias. Yo soy un hombre libre gracias a él. Él me dio las herramientas para ser libre. Y creo que por ahí va la cosa. Claro, ¿tu papá es Cuba? Mi papá muchas veces lo dijo. Cuba es lo que uno tiene adentro. Cuba no es donde tú pisas. Cuba es lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú dices. Cuba eres tú. Mamá, ¿qué le dices a ese personaje que va a aparecer ahí que eres tú, niño? ¡Oh! Ay, ¡qué bello! Sigue para adelante, loco. Sigue para adelante. La misma carita. Sigue para adelante y nada, la primera galleta es la única que duele. Uh-huh. Eso es todo. Yo te voy a hacer una pregunta ahora, después que ya pasamos toda la noche, ya estamos a punto de cerrar, jodimos, nos divertimos, hablamos de todo, pero yo quiero tocar un tema que es bien serio, que nosotros arrancamos con eso. Arrancamos con ese tema, y es un tema que nos toca a todos, nos duele a todos. Incluso hubo gente que dijo, ¿por qué se meten en ese baño? Es un baño que nos toca a todos, uh-huh. Porque somos cubanos, y todo lo que nos duele y nos siente y sentimos por Cuba, nos toca. Tú eres cubano. Eres artista cubano, tienes a tu familia en Cuba, a tu hermano Jerón, a tu mamá Lizy Granado, a tu sobrino y a toda tu familia, a toda esa parte de la familia. Uh-huh. Con relación al tema de lo que ha estado pasando con el movimiento San Isidro, con el tema de la libertad de expresión, con todo lo que se ha dado en estos últimos años, tú, Irán, como cubano, como artista, uh-huh. como ser pensante, ¿qué tú piensas sobre ese tema en este momento? Yo creo que una persona que se considere con dignidad debe tener el derecho a hablar, y si tienes el derecho a hablar, debes de tener el derecho de apoyar al que no tiene la posibilidad de hablar. Estoy en desacuerdo de mucha gente que a raíz de este movimiento se ha enganchado en unos dilemas y en unos dramas que son más bien, creo yo, un poco oportunistas. Pero sí apoyo la libertad de expresión. Creo que he escuchado frases como diciendo, este es el momento de ser escuchado. Creo que se tardaron. Creo que el diálogo no puede ser con condiciones. Creo que el diálogo tiene que ser honesto. Tiene que ser directo, sin intermediario, sin separar a la gente por gremio. Todos somos cubanos, todos tenemos una manera de pensar. Jamás expreso mi manera de pensar, porque entre la religión y la política he perdido muchas amistades, pero tengo mi manera de pensar. Soy cubano y siento una vergüenza profunda de que en mi país pasen estas cosas. Si alguien piensa que este es el momento de escuchar a los jóvenes, creo que estamos atrasados. Yo nací con la palabra sacrificio en mi cabeza y en mi puta vida he visto un resultado. Entonces, creo que ya es momento de dejarse de hipocresía y de condicionar los diálogos. Y creo que es un momento de más bien cagarse en la madre de quien haya que cagarse. Yes.
Gracias, mi hermano. Ok. Muchas gracias. Gracias a los dos, nos hemos divertido muchísimo. Gracias de verdad por permitirme mi falta de respeto. Yo, con todo respeto, de verdad, claro, nunca he tocado unas manos tan ardientes como las tuyas. De verdad. Gracias. Entiendo que tu trabajo va a ser difícil. A los dos, en nombre mío de Maga y de nuestros amigos, de Roxana, de Fer, de nuestra pequeña Marina, de Laurita, de Ire, que ya casi está dormido, de Rubén, de Ernesto Makinowski y de toda la casita de la cultura de Westchester, gracias. Gracias por ser tan honesto, por joder, porque a veces lo que parece que son tan diferentes. Que somos tanto aceite y vinagre, cosas que no tienen nada que ver, encajamos mucho porque somos cubanos. Muchas gracias por la verdad que sí. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a ustedes también por tener una perseverancia, porque yo tuve también un intento de tener un show en las redes, lo que hacen ustedes, tú, Maca, Fede, Roxana, Laura, lo que hacen ustedes, de verdad. Hay que tener un par de emociones para seguir adelante con eso, porque son muchos obstáculos. La gente no se imagina lo que es esto. No, sí, desde que ellos empezaron, ¿cuántos años llevamos ya? Uno y piquito, porque está, no, ya un poquito más. No, añadir. Fíjate si sufren, que un año te parece mucho. Me parece mucho, no, porque yo vine aquí cuando el show estaba empezando. Añito. Y me acuerdo que tenemos invitado veces. Estaba embarazada cuando tú viniste la primera vez. Por eso, añito. ¿Tú crees? Claro. Hay que invitarla más a menudo. Sí, pero cada vez que viene tú te quedas con el encuentro. No, pero lo que quiero es que me acuerdo que tuvimos una conversación. Sí, me acuerdo. Yo estaba embarazada. Tuvimos que ir a cocinar. Y tuve una conversación antes de cocinar. Hace comerme lo que dice, donde yo le decía que estaba muy orgullosa de que ellos hubiesen empezado esto, porque este es estamos en la era donde todos podemos ser líderes, donde todos podemos tener la oportunidad de transmitir sin tener que darle nuestro trabajo y nuestro sudor y nuestra inteligencia a compañías que no lo merecen. Y a mí me dio muchísimo gusto y me da muchísimo gusto cada vez que vengo, porque siguen ahí la perseverancia y han triunfado. A lo mejor muchísimas personas no están de acuerdo con lo que dicen muchos acá, pero es su espacio y eso es lo que tiene, y eso es lo que usted tiene que embrace, el espacio que nos están dando a todas las personas que pensamos diferente. Porque hay un montón de gente, una pira loco que piensa diferente, ¿me entiendes? Y tenemos un espacio donde podemos venir a decir lo que nos dé la gana. Y eso es importante, porque cuando tú vas a un canal de televisión, tienes que regirte por lo que ese canal de televisión piense, porque si no te veten. Aquí uno podría hablar lo que le dé su real gana, y eso es muy importante.